Te alabamos Señor, humillamos nuestras vidas ante ti. Que sea tu presencia hablando. No. Vamos, Señor, en esta preciosa mañana. Hoy queremos darle las gracias a todas las personas que ya se están conectando en el diario de un salmista, como todos los jueves a las nueve de la mañana, trayendo la palabra que el Padre Celestial está hablando para cada una de nuestras vidas y, sobre todo, para los salmistas de esta temporada que el Señor está llamando, está levantando, está posicionando. Y esta mañana en particular vamos a estar hablando de esta palabra que el Señor nos entregó como compañía de salmista, Dios está llamando a los David. Así que te pido por favor que compartas esta transmisión y que puedas hacerte un vocero de lo que el Padre Celestial está hablando a sus salmistas en esta temporada y a todo su pueblo, donde el ruido, en medio del ruido que ha aumentado y en medio de las condiciones hostiles que tenemos en este momento. Pero como siempre no voy a estar sola en esta mañana, me está acompañando particularmente la compañía de salmista, parte de esa compañía de salmista, y quiero que puedan saludar. Buenos días para cada uno de ustedes. Bendiciones. <laughs> bendiciones a Isaac, bendiciones a Laura, bendiciones a Dayana, bendiciones a Elisa, bendiciones a Nayrelit. Eh, qué bueno que puedan estar con nosotros en esta preciosa mañana eh, y poder pues dar esta palabra que el Señor nos está entregando, enviar esta palabra que el Señor nos está entregando en esta mañana. Me gustaría pues eh, que saludaran rápidamente toda la audiencia eh, para que aquellos que no les conozcan les puedan conocer. Muy rápidamente empezamos con Elisa. Muchas bendiciones, buenos días para todos, o buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora si nos están sintonizando en breve. Y para nosotros es un placer, un privilegio servir al Señor. Eh, yo soy Elisa desde Venezuela, Elisa Valladares, y bueno, a sus órdenes. Un abrazo. Amén, Isaac. Muchas bendiciones para todos los que nos están sintonizando desde ya por el canal del Ministerio Redil. Muy buenos días y para nosotros es un placer y una honra estar con todos ustedes en esta mañana una vez más como compañía de salmistas y para traer el mensaje que el Padre Celestial está trayendo para todos sus hijos y en especial a los salmistas de este tiempo. Amén, eh, Dayana. Bendiciones a todos, todos los que nos están sintonizando. Dios le bendiga grandemente. Mire, Dayana, de Venezuela, Maracaibo. Amén, Laura. Bendiciones, que el Señor me los bendiga. Es un privilegio poder otro jueves más compartir con ustedes la instrucción que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor los llene de mucha bendición y, y desconecten de lo que hay alrededor de ustedes y escuchen lo que el Padre nos quiere hablar el día de hoy. Amén, Pastora Dianey. Buen día a todos, qué bendición estar un, un jueves más con ustedes, sabiendo que el Señor es el que va a tomar el control de todo y que le va a hablar a cada uno de los que estamos acá, como los que están detrás de nosotros, acá, detrás de la. De, de, bueno, ahí donde se encuentran, ahí el Señor les va a hablar. Y yo sé que, y sabemos que va a ser una, un día precioso, un momento lindo que el Señor se va a glorificar. Así que bendigo sus vidas y, y, y que el Señor siga mostrando su amor y su misericordia. Amén. Nairelit. Saludo a todas las personas que se han conectado hoy en esta hermosa mañana. Primeramente con nuestro Padre Celestial y con cada uno de nosotros y que sea el Padre Celestial hablando a través de sus hijos. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema de esta mañana. Les pedimos por favor que preparen su corazón, que preparen sus vidas para escuchar la palabra que el Señor tiene en esta preciosa mañana. Ayer estuvimos hablando de varias cosas que impactaron eh, nuestras vidas. Eh, y queremos pues iniciar colocando un fundamento. Y como ustedes ya vieron en el título, Dios está llamando a los David. Y a veces cuando escuchamos este tipo de palabras, Dios está llamando a los Elías, Dios está llamando a, a, a los José, Dios está llamando a los Eliseos. Eh, Quizás nos imaginamos que son pues, personas fuertes, que no le temen a nada que, nada, que ellos son perfectos, que el Señor pues, los está llamando porque tienen que tener todas las características de esta persona. Y a veces no nos vamos a lo sencillo de lo que Dios quiere decir cuando Él está llamando a los David. ¿Y por qué estamos poniendo esta palabra en esta mañana? Porque sabemos que en esta temporada... Eh, a, la, a, a la luz del sistema religioso y de los parámetros del sistema religioso, muchos de los que son parte de esta nueva generación de salmistas, muchos de los que son parte de esta nueva generación de, de ministros, no califican para los estándares evangélicos que el mismo hombre se ha colocado. Y en este sentido, muchos de ustedes conocen la historia, pues eh, estaban buscando para el, el profeta Samuel, estaba buscando a, al próximo rey de Israel. Y pues cuando se acerca a la familia de David, el padre le busca al mejor de sus hijos, <laughs> al más grande, al más bello, al que al, a la luz de los estándares calificaba, y resulta que el Padre Celestial mandó a buscar al que era considerado bastardo, al que era el considerado el más pequeño, al que a la luz de la vista del Padre, de, de su Padre terrenal, no calificaba, y a él fue el que ungieron. Y en esta mañana el Señor nos está diciendo, yo estoy mandando a buscar a esos David, a esos que quizás para el sistema religioso nos, no califican, pero que yo he preparado en mi secreto, a esos salmistas que quizás no reúnen las condiciones de los estándares evangélicos que la gente ha colocado, pero que son personas que me aman y que aman lo que yo amo. Y en esta mañana vamos a estar, hablar, a estar hablando de eso que Dios está buscando en este momento en medio de los salmistas y en medio de su pueblo en general, porque lo que tenemos que entender, mis amados, es que hemos sido procesados, hemos sido entrenados en el secreto para poder caminar en una dimensión de gloria como nunca antes la habíamos visto. Pero muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de lo entrenado que estamos, de lo capaces que el Señor nos ha hecho. No nos hemos dado cuenta de que esos procesos que hemos vivido nos hacen... Eh, nos dan las condiciones para poder vivir en este tiempo y poder cumplir la encomienda del Padre Celestial. Y lo que Dios te está diciendo principalmente a ti, Salmista, yo no estoy buscando gente perfecta, yo estoy buscando corazones dispuestos, que me amen, que utilicen la música para honrarme y para hacer llegar mi mensaje. Salmista, ¿alguien quiere compartir algo hacia esta dirección esta mañana? Laura. Tremendo profeta, porque siempre que nos dicen David, inmediatamente pensamos en el David guerrero o en el David rey. O sea, nunca pensamos en aquel niño que cuidaba las ovejas, aquel niño que tocaba el arpa y que era un adorador. Siempre lo vemos como el rey o como el guerrero, porque eso es lo que, lo que nos han transmitido durante años. Y cuando lo vemos como aquel niño, es el que mató a Goliath. Y, este, y Dios lo que está llamando en este momento es eh, la sencillez a, a ese adorador, que en, en donde, donde nadie lo veía, donde nadie lo conocía, donde nadie sabía quién era él, eh, ese es el que el Señor está, está llamando. Amén. Fíjate que, que Laura, ese David, ya te voy a dar la palabra, Isa, ese David fue, eh, como le dijimos al principio, no calificaba. Y tú bien has dicho, pues cuando hablamos de David, creemos que es el guerrero, el que ya era consolidado como rey, pero no pensamos en aquel niño que mató a Goliat. Y hay muchos que en este momento el Padre Celestial los hizo, eh, por mucho tiempo, los hizo invisibles a causa de guardarlos para el tiempo presente. Y ahora están comenzando a ser notorios, pero bajo los estándares del sistema religioso, ellos no califican no califican para poder ser parte de este tiempo, no tienen para los ojos de ellos la preparación necesaria ni la posición necesaria para poder par ser parte de este tiempo. Y a veces buscamos que estas personas... Calcen en este tiempo colocándoles las vestiduras incorrectas, no las vestiduras que vienen de nuestro Padre Celestial. Y fíjate que David se negó rotundamente: no, yo no quiero eso, yo, yo no necesito eso, yo voy a usar lo que mi Padre me ha entregado a mí en este tiempo. Entonces, ese padre de David a nivel terrenal representa el sistema religioso que ha cercenado a muchos salmistas, que ha clausurado la voz profética en los salmistas y aún en aquellos ministros que estaban escondidos en el secreto y que el Señor hoy está sacando la luz. Isaac. Sí, yo creo que algo muy importante es entender que la mayoría de las personas creen que una persona es diferente según el tipo de área en la que se desenvuelve. Y no es así, yo creo que esa, esa, ese carácter de los David en este tiempo es que son congruentes y, como decía Laura, son sencillos de corazón, tienen una esencia de adorador en la que su corazón está preparado, como tú decías, está preparado en el secreto y camina con un corazón de niño, pero con mente de adulto. Y un corazón de niño, justamente, es esa sencillez en el corazón, y la sencillez no es esa pereza ni es esa ligereza sino la sencillez es esa actitud del corazón inclinada y humilde delante del Padre Celestial sabiendo que nosotros somos solo un instrumento para la gloria del Padre Celestial y es por eso que el canto y el anuncio del salmista en este tiempo es poder ayudar al pueblo a ver lo especial que son delante del Señor eh, muchos de los mensajes ya le voy a dar la palabra a la pastora de Anel, Muchos de los mensajes que estamos hablando en este tiempo son mensajes señaladores, descalificativos y, y difícil de poder seguir. Pero el Señor quiere dar un mensaje sencillo y una de las cosas que el Señor nos quiere decir: yo sé las debilidades que tú tienes, yo sé lo que has padecido y sé lo que quizás te cuesta en algunos momentos. Pero yo no te busqué, no te busqué por lo que por porque te necesitaba o porque necesitaba lo que había colocado dentro de ti. Yo te busqué porque desde antes de la fundación del mundo te escogí y te santifiqué. Y esto es importantísimo porque fuimos santificados, fuimos separados en el diseño de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y aunque otros vean tus errores, aunque otros vean que no eres el gran salmista que eres famoso, aunque otros vean que quizás no tienes la gran voz que todo el mundo espera, delante del Señor, reúnes todas las condiciones para poder un ser un instrumento en sus manos. Pastora Yaney. Sí, eh, podemos ver a, a, a un David con una seguridad, con una identidad definida, sabiendo quién era él un hombre, bueno, un niño en ese entonces, era un jovencito que, que amaba muchas veces lo que hacía. Eh, me trae a mi memoria que qué dolor para, para un hijo saber que están todos los hermanos y, y, y ni siquiera el papá se acordó de, de David, no se acordó. Estaban todos, como decían al principio, eh, es eh, la, la, la mirada del hombre. Lo natural ve lo que, lo, lo que el padre no ve. Y poder ver a David donde estaba trabajando, porque el Señor llama a los que están trabajando. Ya, ver a David que estaba ahí con sus ovejitas cuidándolas, un, un jovencito obediente, que cuando el papá o la mamá, me imagino, le decía, haga tal cosa, él lo hacía. Tenía la virtud de ser un joven obediente temeroso, servicial. Eh, bueno, eso me, me llama mucho la atención porque eso es lo que nos quiere el Señor que hagamos nosotros, que seamos, este, sepamos bien nuestra identidad, porque muchas veces al ser anulados por, el, por, por, eh, por las personas que están a nuestro alrededor, muchas veces nos sentimos como que, que no calzamos, que no calzamos, que no, no deberíamos de estar ahí. Y muchos piensan que hasta se puede, bueno, muchos se pueden hasta confundir si será verdaderamente que Dios lo llamó a, esa, a, a servirle en lo que es trabajar en alabanza o trabajar en algún área. Y, y, y se quedan ahí porque son tan rechazados y anulados que piensan que no calzan. Entonces se frustran y, y, y pierden esa identidad que el Señor les ha dado. Entonces yo creo que, que aquí en este tiempo que estamos, en este ratito que vamos a estar hablando, el Señor les va a hablar a esos David que están ahí, que se sienten o lo hicieron sentirse mal. Sí, tú has dicho algo importante, eh, pastora Dianey, porque estamos viendo eh, este tiempo, eh, se está produciendo una transición en el pueblo del Señor. Y vamos a ver. Eh, cambio de generación estamos viendo un cambio de generación pero también estamos viendo aquellos que se resisten a este cambio de generación y no y no están eh, caminando conforme a lo que el padre celestial desea sino que están poniendo resistencia como un Saúl eh, a este ante el cambio de generación que el padre celestial está provocando y se han convertido en un Saúl para muchos de estos hijos de Dios para muchos ministros nacientes eh, para muchos eh, salmistas que en este momento están siendo posicionados de parte del Padre Celestial. Y lo que Dios nos está tratando de decir es, piense que, que, como lo decía la pastora Dani, eh, era tanto que David no calificaba, que ni siquiera se acordaron de él, eh, porque él no reunía los estándares, él, ni siquiera su papá pensó que él podía ser la persona. Y él mismo, fíjense lo importante, nadie sabía las condiciones que tenía David, sino el Padre Celestial, de poder asumir eso. Y lo que Dios nos está diciendo es, yo soy el que sé todo lo que tú tienes. Y aunque el hombre no te apruebe, y aunque el hombre no te califique, y aunque el hombre no se acuerde de ti, salmista, hijo de Dios, ministro del Señor, yo te conozco y eso es importante porque muchas mucho, muchas veces nos desgastamos tratando de buscar la aprobación de los hombres tratando de buscar que los hombres reconozcan nuestro talento reconozcan nuestro llamado nos den la oportunidad de ministrar y no nos damos, nos damos cuenta que el principal que tenía que habernos reconocido que el principal que tenía que haber que nos llamó es nuestro padre celestial y delante de él ya estamos calificados para poder cumplir con la encomienda. Dayana. Sí, eh, exactamente aportando de lo que tú estás hablando, Noé, y la pastora Dianey, exactamente en primera de Samuel, en 17, vemos como el mismo padre dice, pero Yahvé dijo a Samuel, no mire su aspecto, ni a lo grande de su estatura, porque lo he rechazado. Porque yo no miro como mira el hombre. Porque el hombre mira lo que hay ante, tus, ante sus ojos. Pero Yahvé mira el corazón. O sea, una vez más el Padre ratifica en su palabra que él no mira su aspecto. Él no mira como mira el mundo. Él mira según el corazón dispuesto a ser, dispuesto a él, dispuesto a su, a, a su voluntad, a su obediencia, dispuesto a conocer. Su corazón a amar como ama él, a ver las cosas como él la ve. Y eso es precisamente, eh, ya te doy la palabra, Lisa, y es precisamente lo que Dios está buscando y está llamando en este tiempo. Aquellos que en lo oculto conocieron al Señor, aquellos que en lo oculto amaron al Señor, aquellos que en lo oculto fueron capaces de matar osos y leones, aquellos que en lo oculto fueron preparados y que estaban escondidos y eran llamados los sin nombres, los que no tenían nombres para el sistema religioso, los que fueron una sorpresa para el sistema religioso, a esos en este tiempo Dios los está llamando para qué. Para posicionarlos a esos salmistas que son sorpresas en este tiempo, a esos pastores, a esos apóstoles, a esos ministros que son sorpresas en este tiempo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer como salmista? Que el pueblo vea lo que Dios ve, que el pueblo vea cómo Dios los ve. Y esto es algo lo que hablaba la pastora Diane de identidad: que el pueblo entienda que hay una identidad. Eh, familiar, que hay una identidad como hijos del Señor, como ciudadanos, pero que también tenemos una identidad ministerial dada por nuestro Padre Celestial, que a veces no la vemos porque nosotros mismos nos estamos autodescalificando. Nosotros mismos nos estamos juzgando, nos volvemos, como hablábamos el día de ayer, nos volvemos jueces de nosotros mismos y somos nuestros peores críticos. <laughs> y el Señor lo que te está diciendo, quiero que te unas como un ejad conmigo para que veas cómo yo te veo, para que entiendas lo que yo veo en ti. Que es a ti el que yo estoy buscando, que es a ti el que yo preparé, que es a ti el que yo estoy llamando, no porque eres perfecto, no porque tienes todas las condiciones a nivel humano, sino porque me has amado, porque la principal característica, a mí me lleva mucho la atención a la luz de las escrituras. Que el, hombre, el único hombre llamado íntegro delante del señor fue david y, el, y fue el hombre a quien más errores se le vio a la luz de las escrituras que están plasmados en las escrituras por qué porque la integridad a la luz del señor no de las escrituras no es que no falles porque estamos en este cuerpo corruptible hay, hay cargas que el mismo sistema religioso nos ha puesto en nuestras vidas de vivir un evangelio perfecto cuando nosotros somos imperfectos. No estamos diciendo que pequemos y punto. Estamos diciendo que han puesto cargas sobre nuestros hombros que son difíciles de llevar. Y hay personas que se han alejado del Señor porque cometieron una falla y ni ellos mismos pueden perdonarse. Y lo que Dios está diciendo, yo te llamé sabiendo que me ibas a fallar. Yo te escogí sabiendo lo que ibas a hacer y sin embargo creo en ti, sin embargo sé que tienes la capacidad para retificar, para humillar tu corazón y para volver delante de mi seno eh, haciéndote Shubá y poder encaminar en lo que yo he llamado para ti. Dios no nos está descalificando. Cuando Dios señala algo... No lo, señala, no lo señala para producir eh, descalificación, sino para producir transformación. Y lo que Dios nos está diciendo es que ninguno de nosotros, a la luz de los hombres, calificamos. Si nos pusiéramos los estándares religiosos, ninguno de nosotros, hablando a nivel de pueblo de Dios en general, tenemos las condiciones, ni como salmistas, ni como ministros en sus diferentes áreas, de poder asumir porque no calificamos, pero para Dios somos suficientes, para Dios somos suficientes, entonces lo que Dios nos está diciendo es, deja de estar pensando lo que los hombres piensan, Se, deja de estar pensando que eres una persona débil y que no sirves, restituye, haz teshuva y sigamos nuestro camino. Restituye, hazte Shubá y sigamos nuestro camino. Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque yo no rechazo a un corazón que está contrito y humillado. Y por eso Dios llamó a David íntegro, porque su corazón tenía la capacidad de reconocer la falta y de volverse a Dios. Y es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. ¿Alguien quiere compartir algo en este momento hacia esta dirección, Isaac? Sí, podemos ver cuando el Padre Celestial y, y le dijo a Yeshua, este es mi Hijo Amado en quien tengo complacencia, lo hizo al inicio de su carrera ministerial en ese sentido. Yeshua no había hecho ningún milagro, no había sido crucificado, Yeshua no había hecho nada en ese sentido. Y el Padre aún así lo dijo, este es mi Hijo Amado en quien yo tengo complacencia. El Padre Celestial no te no te califica por lo que tú haces, te califica por lo que tú eres. Y tú eres alguien creado, pensado, diseñado por Él. Él es tu punto de origen, tú eres su hijo y el Padre Celestial no te califica por lo que haces, sino por lo que eres. En cambio, el sistema sí te va a calificar por lo que tú haces y no por lo que tú eres. Y eso es lo que el Padre Celestial nos está llamando, a que nosotros tengamos una formación y una transformación según el carácter de Yeshua, más que nos juzguemos por lo que hacemos, por las tantas cosas que tenemos. Y aún, Isaac y, y muchachos, eh, no solamente por lo que tú haces, sino por lo que tienes. Eh, por eso es que el Señor habló claramente y está desmantelando el sistema de los hombres. Y está sacando a su pueblo de la iglesia. Y, y la gente dirá, ¿cómo que está sacando a su pueblo de la iglesia? Porque la iglesia representa el sistema eclesiástico. Realmente el Señor no vino a establecer una iglesia, el Señor vino a establecer una familia. Y Dios está sacando a su pueblo de ese sistema de error. Y Dios está diciéndole a su pueblo, quiero que salgas de Babilonia, de esa Babilonia que te llamó inadecuado, de esa Babilonia que te señaló. De esa Babilonia que no te levantó cuando caíste, de esa Babilonia que te desvió del diseño que yo he establecido, de esa Babilonia que te descalificó y que te midió por lo que haces y que te midió por lo que tienes. Salmistas del Señor, este es el tiempo que con nuestra canción hagamos ver al pueblo del Señor lo amado que es. El tesoro que es delante del Señor, ayudarlos a salir de Babilonia. Nuestras canciones, nuestro anuncio en este momento, como lo decíamos en el programa anterior, tiene que ser el sonido de la flauta, ese sonido que enternece, ese sonido que ama, ese sonido que ayuda al pueblo a poder salir de ese ruido causado por Babilonia, donde muchos, muchos claudicaron, donde muchos se encerraron, donde muchos se apartaron de lo que Dios quería hacer que para los estándares de los hombres ellos no eran suficientes y algo que quisieras que compartieras en este momento Isa es lo que Dios te hablaba eh, sobre el yugo me gustaría que pudieras compartir y luego le damos la palabra a Naideli recuerden las participaciones concisas para que podamos todos participar y dar de lo que el Señor nos ha entregado Isa sí este es un tiempo en donde el Padre Celestial nos está quitando el yugo de los hombres nos está quitando el yugo del sistema y nos está poniendo una nueva vestidura. Y el Padre Celestial me hablaba y me decía, ya no pueden seguir caminando este camino, este recorrido, con las vestiduras que salieron de Egipto, que salieron del sistema. Es necesario que vengan delante de mí, se expongan a la luz, para que yo los pueda vestir de nuevo, con una vestidura santa y limpia. Y el Padre también me decía y me hablaba, que no podemos venir a él con las heridas y con los rastros, como que si él fuera alguien más del sistema. Tenemos que venir con un corazón limpio delante de él, humillado delante de él. Y ese yugo del sistema es la demanda del hombre. El Padre Celestial no nos está demandando lo que el hombre nos demanda. Es necesario que limpiemos nuestra mente y nuestro corazón de lo que pensábamos que el Padre Celestial quería de nosotros que no es lo que en verdad nos está demandando y que cuando nosotros caminamos según la demanda del hombre y no la del Padre Celestial generamos un Ismael, porque nosotros añadimos, pensamos y sacamos conclusiones de nuestro propio corazón y entonces ahí es cuando caminamos erróneamente y errando en el blanco. Y ahí es donde se generan los Ismael. Y el mensaje de este tiempo es saca al Ismael de tu vida y de tu casa, saca el antidiseño, ponte mi yugo, el yugo de Yeshua, el yugo de la verdad para que puedas caminar entonces en ese shalom, porque cuando caminamos según lo que el nombre nos demanda y aún nuestro propio corazón nos demanda, cuando se hace pesada la carga, pero cuando entonces caminamos según lo que el Padre quiere, caminamos en esa dimensión del shalom. Amén. Ya para darle la palabra a Nairelid y a la, a la pastora Nadé, quiero hacer, eh, quiero decirles algo importante rápidamente, salmistas. Nos hemos puesto muchos estándares de funcionamiento y de cómo tienen que ser las cosas. Y aún, como lo hemos dicho en programas anteriores, queremos volvernos imitador de aquellos que en este momento eh, tienen algún tipo de reconocimiento a nivel mundial. Y hemos descuidado la unción que hemos recibido. Hemos descuidado lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y fíjate que David fue bastante radical con esta situación, porque Dios nunca le entregó esas vestiduras de Saúl. Él tenía su propia unción, él tenía su onda y su piedra. Y a veces delante de los demás, tu onda y tu piedra va a ser símbolo de burla. A veces delante de los demás, tu canción y lo que Dios te ha entregado es muy, muy básica, eso no sirve, eso no es lo que está dando hoy, eso no es comercial, eso es lo que no, es, esto no es lo que está sonando. ¿Cómo voy a competir delante de estos grandes salmistas? El asunto aquí es que no estamos para competir con nadie. El asunto aquí es que estamos como salmistas para dar de la porción que nuestro Padre celestial nos ha dado a nosotros, y es por eso que lo que vamos a ver en este tiempo son salmistas nacientes, siendo eh, haciéndose notorios con una sencillez de espíritu, con un corazón humilde delante del Señor para entregar un cántico nuevo bajo un sonido nuevo. No estás aquí para competir, no estás aquí para ser igual a, no estás aquí para llenar los requisitos del sistema evangélico, estás aquí para hacer que el sonido de la temporada, el sonido que saca al pueblo de Babilonia, el sonido que hace entrar al pueblo en el secreto de Dios, el sonido que habla de quién es nuestro Padre y de quiénes somos nosotros en Él, comience a sonar como nunca. Así que no te descaliques. Toma tu piedra, porque esa onda y esa piedra que parece pequeña, que no va a hacer nada delante del gigante, es la que va a derribar los gigantes en este tiempo. Así que no te descalifiques. Quiero dar la palabra a Nair Elid y luego a la Pastora de Ane. Aportando hacia esa misma dirección, quiero leer un pasaje de la Biblia en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 10 al 13. Así hizo pasar Isaí a sus siete hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Y a Jehová no eligió a estos. Y preguntó Samuel a Isaí: ¿Han determinado de pasar los jóvenes? Y él respondió: Queda el menor. Y he aquí, está pastoreando el rebaño. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos reclinaremos hasta que él venga aquí envió pues y lo hizo venir y él era rubio de ojos vivaces y aspecto callado y dijo yahová levántate y úngelo porque este es samuel entonces tomando el cuerno del aceite lo ungió en medio de sus hermanos y el espíritu de yahová se apoderó de david desde aquel Día en adelante, y Samuel se levantó y se fue a Ramá. Partiendo de esta cita bíblica que acabo de leer, eh, quiero compartir eh, del significado del número 8 en el idioma hebreo, y uno de esos significados es de un nuevo comienzo. Partiendo de esta revelación, podemos decir que David representó en su tiempo una generación de profetas musicales. Y lo podemos ver en la cita que acabo de leer, donde reformó según la voluntad divina, como lo dice en Primera de Crónica, capítulo 25. Pero esto sucedió porque la dinámica, los protocolos iban a ser totalmente diferentes de como se venían haciendo anteriormente, ya que el rey Salomón fue la persona que el Padre Celestial... Un Dios para construir el templo y hoy en día nosotros somos una generación de profetas musicales con la capacidad de reformar la música del reino conforme lo que el padre celestial diseñó para este tiempo vamos revolucionando para este tiempo hemos florecido para ser instrumentos de libertad para transmitir las profundidades de aba para conquistar el corazón de su pueblo Amén, amén. Estamos estableciendo una nueva generación de profetas musicales. Y eso es importante porque David vino a marcar un nuevo comienzo <laughs> y trastornó, uy, si, nos, si nosotros leemos las escrituras, todo lo que hizo David, eh, David te habló del tiempo de la gracia. Él se convirtió en sombra y tipo de lo que sería obviamente Yeshua y ese tiempo de gracia donde íbamos a estar. Elisa, ¿tú habías levantado la mano? Sí, antes. Voy a darle la palabra a la pastora Yane, y me acordé ahorita, y luego te doy la palabra a ti. Pastora Yané. Sí, eh, qué tremendo porque vemos a Samuel, el profeta Samuel, donde le presenta el padre de, de, de David a todos los hijos de David. Bueno, el que faltaba todavía era David, pero le presenta a todos. Pero él dice, como que decía, usted está diciendo eso, pero le falta uno más, como profeta que era. Sabía perfectamente que no eran esos, era otro que Dios le había dicho que tenía que ungir. ¿A qué voy con esto? Que siempre Dios va a usar un Samuel para que usted se, sea, sea ungido, sea reconocido ante los demás, para que el Señor muestre su amor. Y otra cosa que me llama la atención es que David tenía el corazón como el corazón de Dios. ¿Y qué es, qué es, qué es el, el Señor en sí cuando, bueno, lo que mueve al Señor en todo, al Padre Celestial en todo, es el amor. Y el enemigo ha puesto en los salmistas, ha, sido el, el, ha puesto todo lo que sea para que sean destruidos, para que ellos no se levanten, para que no se la crean, como decimos nosotros. Pero cuando vemos a los salmistas levantados, porque muchos de ellos han sido heridos, rechazados, como lo dije anteriormente, pero muchos de ellos están ahí que no creen verdaderamente que el amor de Dios está sobre sus vidas y no el Señor les está llamando para que salgan de eso. Entonces, cuando han sido heridos, esas heridas quedan ahí. Entonces cuesta que perdonen. Y ahí es donde viene la situación que ya no quieren levantarse. Para poder tener un corazón como el corazón de Dios, tenemos que tener el amor y el amor es perdonar en eso se basa obediencia y perdón un salmista que no perdona tenga razón o no tenga razón por lo que le hayan hecho no, no no ha conocido todavía el amor del padre para poder conocer el amor del padre que mandó a su único hijo jesucristo para morir por todos nosotros los pecadores que no merecíamos absolutamente nada pero el amor fue lo que lo movió eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Y David era un hombre que amaba, que perdonaba. Muchas veces estuvo a punto de, de, de matar a Saúl, pero el amor lo cubría tanto que decía, no, es un ungido todavía. El temor que tenemos que tener nosotros, con, con, aún así, contra los enemigos, tenemos que, que saber que el Señor es el que se va a encargar de ellos, pero nosotros no somos jueces, ni, 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 ni tomar venganza contra esas personas que nos han hecho daño porque ellos también tendrán su recompensa más bien hay que hacer señor perdónalos ese amor que abarca todo para poder cubrir multitud de faltas porque ese es el verdadero amor amén así es pastor Ana y tú has puesto algo importante en mesa porque estamos hablando de que Dios está buscando a los David y lo que caracterizaba a David era su corazón y dice ellos 13:22, que eh, pues que él está, que él lo, él lo llamó que David era conforme a su corazón. porque qué David era conforme a su corazón? Porque David amaba lo que Dios amaba. Y si no, tú te consideras parte de esta generación, tu corazón como salmista y tu corazón como pueblo del Señor tiene que ser como David. No negocias con el sistema, no te alías al sistema, pero no entras a ser juez. Y lo que Dios nos está diciendo, yo voy a levantar esta generación, porque algo que decía el Señor en el 2017, 2018, es que la marca de esta generación iba a ser el amor. Íbamos a ser reconocidos por ser radicales con lo que Dios ama, a, a, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y todos aquellos que han sido descalificadores, porque ¿qué es lo que pasa? El sistema religioso eh, cambió el fundamento y comenzó a construir bajo fundamentos y argumentos de hombre que trajo heridas. Que trajo resentimiento, que descalificó, descalificó a personas y muchos dejaron que el rencor y la amargura entrara a su corazón. Y Dios lo que nos está diciendo es: suelta eso, suelta esa amargura, suelta ese rencor, vuelve a mí, hazte Shubá, como decía ahora Isaac, limpia tu corazón y vamos a hacer lo que yo te he dado, vamos a cumplir con esa encomienda. Porque si nosotros seguimos, escúchame bien, si nosotros seguimos con rencor, con amargura, en medio de nuestro corazón, nos hacemos parte de Babilonia, nos hacemos parte de ese sistema religioso. Porque el asunto aquí no es señalar quién lo hizo mal, el asunto aquí es comenzar a seguir las instrucciones que el Padre Celestial ha dado y poder caminar en esa encomienda que el Señor ha dado. Y aunque no hayas calificado para el sistema religioso, delante del Padre Celestial tienes todo lo que necesita. Dios te está diciendo en este momento, olvídate de aquello que te hizo daño, que te descalificó, que te cercenó, que trajo sobre ti anclas, que trajo sobre ti estancamiento y comienza a extenderte hacia el... Lo que está adelante, olvida lo que está atrás y extiéndete hacia lo que está adelante como salmista. Comienza a hacer lo que el Señor te ha dado. Elisa, ya vamos a ir cerrando, así que si alguien más quiere aportar, entonces este, les doy la participación y cerramos con un tiempo de ministración. Elisa. De verdad, ha sido de bendición lo que han compartido porque va engranando y, 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 y resumiría yo en el hecho de que lo que dice. Primera de Samuel 2:35, y yo me suscitaré, dice el Señor, un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el catorce dice: Como creo que lo mencionó ya Dayana, eh, no, el 14 no lo han dicho, dice: 'Más ahora tu reino' le dijo a quién? A Saúl no será duradero. Yahweh se ha buscado un varón conforme a mí, a su corazón, perdón. Y entonces aquí yo puedo ver a Saúl como una figura de ese sistema babilónico religioso que, que se buscó el hombre establecido. Saúl fue el que el pueblo eligió, es fue algo que fue erigido, no por Jehová. Entonces hoy el Señor. Nos indica que nosotros debemos Levantarnos, ser levantados Como él ya nos escogió En ese sacerdote fiel Como usted profeta decía De figura de Cristo Evidentemente nosotros somos ahora eh, El testimonio de nuestro Señor Aquí en la tierra Y, y ser conformados así Conforme eh, Sí, vale la redundancia A su corazón Y como lo dice Proverbios 4.23 Y David evidentemente Desde niño era rechazado era no solamente por su padre quizás, sino por sus hermanos y todos sabemos cómo es la relación en hermanos que no se llevan muy bien y se imaginan el entrenamiento en que David estuvo siempre y él cumpliendo eso, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida y Dios estaba entonces demandando ya en, en, en estos momentos eh, qué había en el corazón de David y yo creo que David en todo el tiempo de intimidad que tuvo se mantuvo limpiando su corazón y siendo sanado. Entonces, aprovechemos, salmistas, en todo este tiempo de cualquier cosa que tengamos que sanar, que sea limpiado de nuestros corazones, para, para realmente poder ser usados por el Señor y ser establecidos como este nuevo reino que sea duradero, como el de nuestro Señor Jesucristo, y podamos ser usados. Eso es más o menos Amén. Lo que... Amén, Elisa Laura. Tremendo con lo que hemos estado compartiendo, la palabra que el Señor nos ha estado dando, y una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón es que el Señor nos llamó a David como guerrero, y es una de las cosas que, como salmistas, tenemos que entender: el Señor no nos ha llamado a nosotros como guerreros, nos llamó a ser adoradores, sacerdotes de él, ministrar su presencia. Y yo creo que una de las cosas que el Señor le permitió a David, este. Eh, encontrar, entrar en ese lugar secreto con el Padre, eh, ser eh, parte del corazón del Señor, es que Él era adorador. Él en, en ningún momento que sí, que fue este, que iba la, a la guerra, que, ¿verdad? Sí, eso, eso se sabe, que el, el que venció a mil, que todo lo que hemos visto en la Biblia, pero lo que califica o identifica a David es que Él siempre sacaba un tiempo en adoración. Entonces, salmistas, no seamos guerreros, porque el Señor no nos llamó a ser guerreros, el Señor nos llamó a adorarlo a Él, a adorar su presencia, no a, a, a tirar afuera este, lo, los demonios, ¿verdad? Sino que nos llamó a exaltar el nombre del Señor. Amén, tú has dicho algo eh, importante y vamos cerrando en esta mañana. En nuestra identidad delante del Señor es como hijos, eh, nos hace adoradores. El Señor nos ha llamado como esa generación de adoradores. Eh, muchas personas creen que en este tiempo, aunque obviamente tenemos luchas que enfrentar eh, y parte de nuestro trabajo es poder hacer que todo lo que no es del Padre, toda operación satánica pueda salir en medio de las vidas, en medio de los territorios, nuestro enfoque. Principal no es, no es estar eh, eh, sacando a los demonios. Nuestro enfoque principal es poder vivir delante de la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado, donde nuestras emociones, donde nuestra voluntad, donde todo lo que somos está rendido. Y principalmente, lo que enterneció el corazón de Dios, lo que conquistó el corazón de Dios de David, no fue su mano fuerte, fue su corazón sencillo y entregado. No fue la mano fuerte de David lo que conquistó el corazón del Padre, fue su corazón propicio delante de él. Salmista, tú quieres ver cómo Dios fluye a través de una administración. Eso no se forza, eso no puede ser forzado. Cuando tu corazón está rendido delante del Señor, cuando tú sabes que tú eres tan ministrado como lo está haciendo el pueblo, cuando tienes un corazón, como lo dice Naireli, espontáneo delante del Señor, de poder presentarte día a día delante de su presencia, y cuando Él se convierte en tu prioridad, cuando tú lees la palabra, cuando amas lo que Él amas, cuando tu corazón se derrite por Él, cuando tú cantas y, y eres instrumento para ministrar al pueblo. Hermano, lo que se va a mover ahí es la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque hay un vaso que está listo para amar y para dejar fluir los ríos del Señor en medio de su pueblo. Así que lo que te estamos tratando de decir es que Dios en este tiempo, salmista en, salmistas del Señor, pueblo de Dios en general, Él está llamando a los David. A esos con corazón íntegro, a esos valientes y esforzados, a esos con un corazón de adorador, a esos que reconocen lo que Dios les ha entregado, a esos que han sido preparados en el secreto, aún a esos que no califican para el sistema religioso, a esos que están dispuestos a poder dar la vida por el reino si es necesario, a esos es lo que Dios está buscando y está llamando en este tiempo, a esa generación sin nombre que fue preparada, porque escucha bien y esto es algo que queremos traer a mesa antes de tener un tiempo de administración queremos tenemos algo que traer a mesa escúchame bien el sistema religioso con, colocó en nuestras vidas una carga de perfección que es muy difícil de llevar y esto lo hablamos anteriormente y cuando nosotros nos sentimos conturbados en un momento cuando nosotros aún podemos eh, caer y desfallecer en algún momento, nosotros mismos nos autodescalificamos y entramos en una condenación terrible, porque para el sistema religioso Tú no puedes estar triste en un momento. Para el sistema religioso, tú no puedes pasar por una condición difícil en un momento. Para el sistema religioso, tú no puedes darte el permiso de en algún momento poder sentirte afligido y conturbado. Y eso ha sido una carga muy difícil de llevar, porque lo que ha hecho el sistema religioso es colocar máscaras en nosotros como hijos de Dios eh, delante de un pueblo. Y lo que Dios te está diciendo es, hijo, sé que a veces vas a afligirte. Sé que a veces vas a caer y desfallecer. Sé que a veces van a suceder cosas en tu vida que no van a estar bien. Pero lo importante, como decís a la semana pasada, es cuál va a ser tu actitud ante lo que estás viendo. Lo importante es que no te dejes dominar por estas emociones. Lo importante es que puedas caminar hacia lo que yo te he llamado. Yo no te descalifico porque en un momento te sientas mal. Yo no te descalifico porque en un momento fallaste. Lo importante es que puedas hacerte llevar, reconocer y levantarte de donde has estado. Y es aquí cuando empezamos a descansar, porque lo que decías un momento, la, el yugo que el Señor ha puesto en nosotros es fácil y ligero, más la carga de los hombres es carga pesada que está sobre nuestras vidas. Dios te está diciendo: Quiero que entiendas que yo te amo con tus debilidades y con tus fortalezas que yo soy tu padre y estoy dispuesto a ayudarte a poder a poder a, a poder ayudarte que tu vida sea transformada que tu vida sea cambiada que tu vida sea redireccionada pero en todo este proceso no te descalifico y es lo una de las cosas que quería leer antes de, de comenzar con el tiempo de administración y muchachos preparen un tiempo preparen sus, sus proclamas en esta hora quiero que busques conmigo rápidamente Segunda de Corintios 4. Y vamos a estar leyendo rápidamente algunos versículos que están allí, porque esto va a traer paz a tu vida. Y esas máscaras y esa falsa perfección que nunca ha existido, vas a comenzar a descansar, porque una cosa es ser excelente y buscar siempre con... Contemplar y agradar el corazón del Señor y otra cosa es ser perfeccionista y autodescalificarnos y vivir en condenación porque en un momento fallemos. No estamos diciendo que no importa que fallemos. Estamos diciendo que nuestro Padre Celestial nos ama y que no nos descalifica porque en un momento fallemos. Él sabe que mientras que estemos en este cuerpo corruptible hay cosas en que vamos a, a menguar. Pero en el Señor tenemos fortaleza, en el Señor somos levantados, en el Señor somos disciplinados, instruidos, enseñados. Versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Dónde está el tesoro del Señor? En vasos de barro, en los David, en aquellos que no calificaban, en aquellos que quizás no tenían las condiciones. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El vaso de barro es un vaso imperfecto, hermano. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo vil y menospreciado escogió Dios para la vergüenza de los sabios. Que estamos atribulados en todo lo que te está diciendo el Señor. Sé que en algún momento tu corazón puede desfallecer. Puedes estar atribulado, pero no te dejes angustiar. Puedes estar en apuros, pero no te dejes de ser desesperar. Puedes estar perseguido, pero no te desampararé. Puedes aún estar derribado, pero no estar destruido. Y mire lo que dice a partir del versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando en la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de, glos, de gloria. No mirando las cosas que se ven, las apariencias, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Pero las cosas que no se ven son eternas. Lo que Dios nos está tratando de decir en este momento es que yo no te he descalificado, yo no te estoy juzgando, yo no te estoy señalando, yo no te estoy recordando aquello que hiciste, quiero que entiendas que yo te he amado y que te he perdonado y que te estoy restaurando y que te estoy levantando y que aunque hayas sido derribado, no te permitas que la descalificación de los hombres, que el señalamiento de los hombres te deje caído. Levántate, levántate, te está diciendo el Señor salmista. Levántate, te está diciendo el Señor, pueblo del Señor, porque yo, yo, tu Padre, te amo. Tú eres mi especial tesoro, no por lo que tú haces, sino por lo que tú eres. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Y en esta hora, dice el Señor. Quiero que puedas tener la confianza de acercarte, como dice la escritura, acercarte confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que yo tengo cuidado de ti, que aquello que no has superado en este momento, que aquello que puede ser una debilidad en tu vida, yo estoy trabajando. Mientras tu corazón esté rendido delante de mí, mientras tu corazón esté propicio para oírme, para amarme, para poder reconocer y hacerte shuvah. Quédate tranquilo porque yo te estoy transformando, porque yo te estoy adecuando, porque yo te estoy haciendo como una vasija donde mi gloria será derramada, y aunque seas vaso de barro para muchos, tú eres una vasija de honra. Aunque seas vaso de barro para muchos, tú eres alguien en que yo me deleito. Así que quiero que en esta mañana allí donde están salmistas del Señor le manos y apoyemos esta esta... Ministración, obviamente con los micrófonos en silenciados por cómo es Zoom, pero quiero que estén allí donde están orando, porque gente va a ser ministrada. Hay gente que ha estado en condenación, salmistas que fueron descalificados sin ninguna razón, salmistas que fueron echados a un lado, salmistas que tienen inseguridades profundas porque otros los ven mejor que ellos. Y el Señor en esta mañana está diciendo, quiero que veas que eres un David, quiero que veas que en medio de esa que consideras imperfección, yo eh, te he llamado. Y yo te he escogido, y es lo que el Señor va a afirmar en medio de nosotros en esta mañana. Así que vamos a tener este tiempo eh, corto, pero eh, importante en medio de nosotros de ministración eh, en, en, en esta mañana. que es el Señor que nos va a cantar en esta mañana. acércate Solamente acércate. Y dile, Señor, hoy hago teshuvah y salgo de aquello en donde nunca debía haber estado. Y recibe y acepta el perdón del Señor. Acepta el perdón del Padre. Acepta su amor y su paternidad. Acepta que Él te amó desde antes de la fundación del mundo y que eres su especial tesoro, escogido, llamado para este tiempo. Dile al Señor: hoy rindo mi corazón antes de cerrar y de tener un pequeño tiempo de proclamación. Dile al Señor: yo rindo mi corazón delante de ti. Salmistas que tu pueblo vean lo que tú has hecho en ellos. Quien tiene una proclama específica antes de cerrar, que saben que el Padre Celestial se las está dando en este momento, antes de irnos en esta mañana. Elisa y luego Laura. Así como cuando Jehová le preguntó a Adán. ¿Dónde estás? Proclamo en esta mañana que, aunque los hijos sientan vergüenza porque saben que están desnudos debido a cualquier pecado, de acuerdo a cualquier cosa que hayan hecho al Padre, que no nos escondan más, porque como dijo Adán, tuve miedo y me escondí. Señor, sino que cada uno de tus hijos se acerque a ti confiado, sin temor, porque tú eres el único que les ama y que así como la mujer que derramó el perfume a tus pies, Padre Celestial. Yo proclamo que cada uno de tus hijos de los salmistas que tienen reservado un perfume especial para este tiempo, lo derramen, aunque les cueste el salario de un, mes, de un año, aunque les cueste la crítica de otros. Jesús mismo, Yeshua mismo nos va a defender, así como lo hizo con la mujer. Proclamo, Señor, que tú, oh Padre, te levantas y nos defiendes y nosotros podamos sentir tu confianza, confianza en ti, tu amor. Cuando tú le dijiste, dejadla, eh, cosa buena ha hecho, para mi sepultura me ha ungido. Gracias Señor, porque tú nos estás dando ánimo, aliento y, y palabras de amor para estos tiempos eh, enfrentar la encomienda que tú nos estás dando, en el nombre de Jesús. Amén. Y cerramos con la proclama de Laurita. Padre, proclamamos que todos los enemistas que están escondidos en las cuevas salen a ejercer la voluntad del Padre, porque Él asentó nuestros pies sobre la roca incomodible y afirma nuestros pasos. No somos una generación activa, no somos una generación que busca lo suyo, sino que somos una generación conforme al corazón del Padre para hacer su voluntad. Señor, gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú levantas a esos salmistas, Señor, que van a ser esos chofares, Señor, para anunciar las buenas nuevas tuyas, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. En nombre de Yeshua, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria a ti de este tiempo que hemos tenido. Gracias por esos salmistas que hoy han sido consolados. Gracias por ese pueblo que hoy ha sido consolado y ha sido sacada de tierra de cautividad. Gracias, Señor, por la palabra de Shalom que estás trayendo a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Hoy tu mensaje ha sido claro para cada uno de nosotros y proclamamos, Señor, que esos salmistas comienzan a ser posicionados, que esa generación de gloria que te honra, que te ama, que se integra, comienza a ser posicionado, que escucharemos los nuevos sonidos, que escucharemos la nueva canción, ese cántico que sale de corazones genuinos delante de tu trono, esas músicas, esas melodías, esas armonías que salen de corazones ungidos por ti para este tiempo. En el nombre poderoso de Yeshua, amén y amén. Gracias a parte de la compañía de salvista que acompañó a Dayana, a Laura, a la pastora de Anei, a Lisa, a Nairelid, a Isaac, a Crismar, que tuvieron en esta mañana con nosotros. Te invitamos a sintonizarnos todos los días jueves. A las nueve eh, de la mañana, eh, hora en eh, Miami, para que puedas estar conectados con cada uno de nosotros. Esperamos que esta mañana el Señor haya ministrado tu vida como lo ha ministrado con nosotros. También queremos recordarte algo importante. Estamos en, en, plena, en plenas inscripciones en este momento, entrenamientos que estamos eh, pues, teniendo. Eh, principalmente en este momento para la familia. Estamos teniendo entrenamientos para la familia que está a punto de iniciar a partir de la semana que viene y ya 28, mañana 28, vamos a estar cerrando eh, todo lo que es el proceso de inscripción. Si tú quieres ser parte de, estas, de este curso del Mover de la Familia, donde vas a recibir herramientas para convertir tu casa. En una embajada del cielo te invitamos a que puedas ir a la www.rediglobal.org para que puedas hacerte parte de este gran entrenamiento. También queremos invitarte a que puedas ir a nuestra tienda, la tienda del intercesor profético www, tienda del intercesor profético.com para que puedas conocer todo el material que tenemos para ti y también te quiero invitar que si así lo deseas puedas adquirir mis dos producciones a puerta cerrada y libre para libertad que está disponible en la tienda del Intercesor Profético. Así que les bendigo grandemente, será hasta un próximo programa del Diario de un Salmista mañana, recuerda 8 de la mañana, hora Miami, estaremos con toda la compañía de profetas hablando del anuncio profético que el Señor está dando a través de nuestro programa voz profética para hoy. Vamos a estar hablando cuál es la característica del mensaje que el profeta debe estar anunciando en este tiempo. Síguenos en nuestras redes sociales a través de Instagram, de Facebook y si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale clic a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones. Les bendecimos grandemente y nos despedimos en esta mañana proclamando una mañana de gloria, una mañana de bendición. Chao, chao y que Dios les guarde.